Cada año el mes de abril nos acerca a un hecho singular de nuestra historia, la epopeya de Playa Girón, que fue una gran proeza porque la revolución apenas gateaba y los combatientes tuvieron que crecer bien rápido para defenderla. Al amanecer del 15 de abril del año 1961, aviones de combate norteamericanos con insignias cubanas atacaron los principales aeropuertos militares de Cuba. El bombardeo se proponía destruir en tierra los 7 u 8 viejos aviones de las fuerzas revolucionarias, pero fue inútil. El mando cubano ya había dispuesto la dispersión y enmascaramiento de los aparatos. Era la antesala de la invasión de Playa Girón. Gilberto, ¿qué edad tenía usted cuando los sucesos de Girón? Tenía 20 años. Con 20 años yo me imagino que se siente temor si a usted lo convocan para ir a enfrentar una invasión. Ah, claro que se siente temor. Nosotros nos preparamos en la base de Granma, después en Managua. Éramos 500 hombres, que se formó la columna 2, Antonio Maceo, dirigida por el capitán Roger García. El día 16, amanecer 17, al amanecer del 17, conocimos ya de la invasión por Playa Girón. La columna recibió la misión de trasladarse de inmediato a la zona de combate. El 18 nos dieron la orden de salida, de orden de combate. Ahora sí llegó la hora de combatir. Yo estaba en la columna esa del Ejército Rebelde, pero cooperé recogiendo armas y eso para el Ejército Rebelde, pero no me hacé, no llegué a salir. Después nos preparamos en la base Granma, fuimos para la comandancia de Guillermo García, allí seguimos las preparaciones. Porque ya el tiro lo habíamos hecho con las primeras unidades que tuvo fusiles FAL, fueron la columna 1 y columna 2. ¿Que era la suya? Sí, la mía era la 2. Y entonces hicimos preparación ahí en Managua y él llegó ya el ataque de Girón. Entonces el día 18 ya dijeron, bueno, llegó la, dijo el capitán, mandó a formar y dijo, llegó la hora de combatir. Situación cuando llegamos a Central Australia, que era la comandancia general ahí de Fidel, y entonces contactamos con la columna 1 que había llegado primero que nosotros, pues nosotros teníamos la idea que una invasión sería de 80 o de 100 hombres. Y entonces dicen, no, traen tanques de guerra, traen aviones, ya han salido ya muchos quemados con napal que ha pasado por aquí. Y entonces, la gravedad entonces es más fuerte de lo que se pensaba, ¿no? Porque pensábamos que serían 80 o 100 hombres, no, si son más de 1000. No, la cosa es más fuerte, es más grave. ¿Y cuándo entran ustedes en acción? En acción, bueno, ese día 18 estamos allí en Central Australia hasta que amanece. Al amanecer a las 6 de la mañana, un B-26 nos ataca. Y entonces con las ametralladoras 50, porque las bombas parece por suerte se le habían acabado, y entonces ametralla con las 50, el error del piloto, porque ya si él pasa por ahí y no lo tumbaron, tenía que haber seguido para adelante y seguirme atrayendo para adelante. Pero entonces se le ocurre dar la vuelta, entonces está todo el mundo preparado, los K-30 que están preparados, que han llegado ya, están emplazados, claro. Las cuatro bocas, todo el mundo está en la posición, porque la primera vez que pasa es una sorpresa. Y ya cuando va a dar la vuelta para venir a ametrallar de nuevo, ya todo el mundo está preparado. Entonces cuando viene ametrallando por arriba de Central, así estamos nosotros, ya todo el mundo le dispara a los K-30, a las cuatro bocas, a los fusiles. Bueno, si no se caía es porque no se iba a caer. Claro. Entonces un compañero mío se va bajando, yo me quedé, me bajo, no puedo disparar porque el compañero mío, que llevaba una ametralladora, de patica de esa de cinta, y entonces el compañero mío cogió por un lado y yo cogí para otro. No tenía bala, la mandaba a pelar. Entonces, un compañero mío que estaba bajando del camión, Bienvenido Río Soto se llamaba, una bala 50, lo coge por un muslo y él al bajar, cuando la bala le da, cae y se ensangre de toda la cara. Yo pensaba que lo mataba, pero no, había sido el disparo, el tiro de la calibre 50. Ahí tiene que asumir usted a rescatarlo de alguna manera. Sí, ahí mira, no, hay otro compañero que lo rescatan ahí
Y entonces yo me quedo y entonces hablo con el compañero mío que me dé, aunque sea 200 balas para ponerse la plata, porque no tenía ninguna. Eso fue en la segunda vez, en el segundo paso. Porque en el primer paso que da el avión, el capitán, jefe de la columna, dice, no, montando los camiones. Y yo pensé, si el avión no se ha caído, ¿cómo yo me voy a montar los camiones? Y yo me quedé para atrás. Digo, voy a esperar que dé la vuelta porque él va a venir. Así mismo, diciendo, pensándolo yo y el avión que venía por segunda vez. Ya, entonces, la ametralladora mía disparaba un solo tiro. ¿Porque tenía problemas? Sí, tenía problemas, los gases estaban todos abiertos, lo ponía en el 1, en el 2, en el 3 y no disparaba ráfaga. Oye, eso es una película. Entonces después me dice uno de Holguín, me dice, Ochoa, cámbiale el cañón, porque esa ametralladora se le cambia el cañón. Cambia el cañón y ponle otro. Le puse el de repuesto y tiraba ráfaga. Digo, ay, Dios mío, ahora sí. Oye, ¿te sabe de alguna ametralladora que no tire? Y la gente tirando, todo el mundo tirando. Ahí el avión cayó, se sintió la explosión, se sintió la humareda. Entonces, mira, ahora sí podemos montar los camiones, sabroso que ya se cayó el avión. Entonces salimos los 15, los 14 camiones y el humo del cañaveral donde cayó el avión, que por cierto que era norteamericano piloto, nos dio protección por varios kilómetros, la humareda. Hasta que llegamos a un punto ahí, un miliciano nos dijo, yo soy el último, de ahí para allá es territorio enemigo. Entonces, y era así. Era así. Entonces el capitán mandó avanzar unos 300, 400 metros más y escondió todos los camiones y le dijo a todo el mundo, las mochilas hay que dejar en los camiones. Ya a partir de las 11 de la noche aproximadamente empezamos a movernos, a acercarnos a Playa Larga. Ya en horas de la madrugada empezaron, el combate se arreciaba mucho, avanzábamos por una carretera que como todos conocen era diente de perro a cada lado y ciénaga y había que ir prácticamente en columna por ambos lados de la carretera. El centro de la carretera estaba muy batida por el fuego de los mercenarios. Era muy difícil el avance sin la protección de los tanques. Y en ese momento, ¿cuál fue la orientación de Fidel? ¿Qué orientación estratégica hizo para usted? Bueno, la posición estratégica que Fidel dijo, como es un hombre estratega en todas las cosas, dijo, mandó a los artilleros de tanque, a uno de los tanques, que hiciera dos disparos calibre de 100 milímetros, solo SAO 100. ¿Pero hacia dónde? Hacia la playa. Hacia la playa, para que el enemigo pensara de que iba a comenzar una preparación artillera. Entonces, ya el piloto que se derribó había comunicado a los mercenarios que seguían hacia Playa Girón, fuerte columna de artillería, de tanque y de infantería, porque después nos enteramos por los prisioneros. Entonces él se sube de arriba del tanque, que dime tú, un peligro, cualquiera de una distancia grande le podría haber disparado porque está arriba del tanque, para de pie. Entonces dice, atienden acá primeramente a las 5 dotaciones de los tanques. Hay que hacer un juramento, no a mí, sino a la patria. Porque hay que coger Playa Girón, hoy cueste lo que cueste, caiga quien caiga. ¿Y la gente? Y la gente, no, todo el mundo esperando y decidido lo que Fidel dijera. Entonces dice, a los tanquistas, el juramento de los tanquistas es que avanzarán de uno en uno. Si el primer tanque es destruido, le seguirá el segundo. Si el segundo destruido, le seguirá el tercero. Si el tercero destruido, le seguirá el cuarto. Si el cuarto destruido, le seguirá el quinto. Si el quinto destruido, todo el que pueda seguir disparando de la posición que quede, lo hará. Empezaron a aparecer los tanques, pasó el primer tanque, avanzamos detrás del primer tanque unos cuantos metros, pero a este tanque un cañonazo de los mercenarios le arrancó la estera, ese tanque se salió de la carretera, nos quedamos desprovistos, un segundo tanque avanzó también, avanzamos también detrás de ese segundo tanque, ese tanque recibió un cañonazo en la torreta y cayó con el cañón clavado a un lado de la carretera. Posteriormente vino el tercer tanque, que era el del fallecido general López Cuba, teniente jefe de la compañía en ese momento. Con el tanque de López Cuba ya avanzamos hasta un lugar, una bifurcación de camino, que es la entrada de Playa Larga y un camino que se traslada a otra playa que se llama Buenaventura.
Si ustedes mueren esta noche a tomar Playa Girón, yo muero también porque voy junto a ustedes. Figúrate con esa palabra del comandante jefe, quien aunque te tiemblen las piernas, tiene que seguir adelante. Fuerzas del ejército rebelde y de las milicias nacionales revolucionarias tomaron por asalto las últimas posiciones que las fuerzas mercenarias invasoras habían ocupado en el territorio nacional. El comandante se trasladó a El Lechal, hasta allá nos trasladamos nosotros un camión de guerra y se produjo ahí el recoger la captura de mercenarios, la recogida, lo que todos conocen ya como el momento de la victoria. Playa Girón, que fue el último punto de los mercenarios, cayó a las 5:30 de la tarde. Por eso cuando recuerdo Girón, cuando recuerdo la lucha contra los bandidos, cuando recuerdo el ejército rebelde, cuando recuerdo todos estos momentos de la historia de Cuba, no puedo dejar de hacer una parte para él, para dedicar a él estos momentos, porque él es la revolución. Él nos enseñó a ser lo que somos, de él aprendimos, de él somos sus hijos y de él seremos sus continuadores.